Según el reporte de la policía, este hombre de 23 años y de nacionalidad canadiense había llegado el 2 de mayo a Medellín. Fue ubicado por investigadores en un hotel del poblado y deberá responder por el delito de estafa mediante medios electrónicos. En un hotel del poblado, aquí en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nuestra seccional de investigación criminal logra esta importante captura de un ciudadano canadiense con circular roja solicitado por el gobierno de los Estados Unidos. El capturado es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos porque al parecer entre enero de 2016 y noviembre de 2022 desbloqueó fraudulentamente dispositivos electrónicos de marcas mundiales para revenderlos en otros países. Por el delito de asociación ilícita de medios cibernéticos. Esta captura es lograda por nuestras fuentes de información. Cumpliendo con la circular roja de Interpol, el canadiense será deportado y puesto a manos de las autoridades estadounidenses.